República de Nicaragua, 127.664 kilómetros cuadrados de superficie la convierten en el país. Todo el pueblo estamos hechos cuitas, que nos ayuden, todos civiles, guardias, nosotros aquí muriendo. Más extenso por superficie de América Central, que vive en estos momentos. Todo desgraciado el pueblo de Nicaragua. Ya no podemos más, por favor. Nosotros esperábamos que nos iban a ayudar y no nos ayudan. Que vengan a ayudarnos. Si él bien puede, si él quisiera, nos pueden ayudar. Que ya se termine esta guerra horrible que nos están destrozando a todos. Estos pobrecitos están muriendo también. Los guardias son víctimas también. Convulsionada situación interna. Con credenciales como estas, otorgadas especialmente por el gobierno nicaragüense para nuestro desplazamiento. Una improvisada bandera blanca y el vehículo convenientemente identificado, nos disponemos a partir hacia este país. Sí, hay carretera, pero no sé, es pavimentada. Tal vez por León, no, ni por León, tampoco lo mismo. Por la carretera 28 avanzamos con destino a la ciudad de León, 90 kilómetros al oeste de Managua, escenario de encarnizados combates entre la Guardia Nacional y guerrilleros sandinistas. Sobre este camino existen diversos puestos de control que son atendidos por los efectivos de la Guardia Nacional. Se procede a identificar a todas las personas que transitan y se revisa también todo el vehículo. Esto determina largas demoras debido a las colas que se forman para atravesar los puestos de control. El desplazamiento en el país se hace entonces dificultoso. Alguna vez esta ciudad fue capital de Nicaragua. Fundada en 1523 por Francisco Fernández de Córdoba, es considerada la segunda población de este país, con unos 100.000 habitantes aproximadamente. Hoy, sus calles exhiben el trágico testimonio de sangrientas luchas con víctimas cuyo número es incalculable. Saqué a mi anciana madre, que es impedida, y la trajimos a rastra con mi hermano porque no podíamos salir en otra forma. ¿De qué forma se trasladaron desde el interior de la ciudad? A pie y ya con las balas encima. Eso fue horrible, yo creía que no llegábamos. Mis hijos adelante, porque éramos 20 los que estábamos en mi casa. Y anoche fue horrible ese bombardeo y eso fue algo espantoso, ustedes no se imaginan. Todo el día de ayer lo soportamos, porque nos decían que no nos saliéramos, que nos encerráramos en las casas y que no saliéramos a las calles porque iban a bombardear las calles. Pero fue algo espantoso, ustedes no se imaginan. El garaje de mi casa lo destruyeron todo. Y nosotros soportando aquello. Y no nos salíamos a la calle porque nos daba horror. Chinandega es una pequeña población ubicada en el cruce de una importante carretera y situada aproximadamente a unos 70 kilómetros de la frontera con Honduras. Está situado en la zona norte del área occidental donde vive la mayor parte de los nicaragüenses. La lucha aquí también ha sido atroz. En las calles, las trincheras abiertas. En una de ellas se encuentra en operaciones la Cruz Roja.
¿Qué edades tienen las víctimas en general? Diferentes edades, porque las balas no reconocieron en este caso ni tamaño, ni forma, ni color. Fueron tiradas de forma indiscriminada, principalmente en los bombardeos de los aviones. A veces los roques caían en casa, que son de estructura humilde, de madera, por ejemplo, y las sillas pedazos, añicos. Usted sabe que aquí en Nicaragua tenemos casas de cartón, gente que vive en las barriadas, gente que casi medio se mantiene, pues, para medio vivir de una manera vergonzosa, pero siempre vive digna, según su carácter, su voluntad. Entonces esas fueron las gente más dañada, esas casas que no ofrecían ninguna clase de protección. El hambre es ahora la primera necesidad que hay que tratar de atender. Extensas colas frente a los poquísimos negocios que están abiertos, como en este caso una panadería. Para evitar avalanchas, el local permanece con sus puertas cerradas. Los consumidores ingresan de uno a uno. El despacho ha sido racionado. Se entregan solamente 8 bollos de pan por cada persona a un precio de 2 córdobas, que es su valor habitual. El estado de salud de los pequeños se ha convertido en un verdadero problema. Aquí están ustedes ahorita. Sí, sí, sí. Por acá. Aquí vamos, estamos a 25 kilómetros, 21 kilómetros. 21 kilómetros de Estelí. Correcto. Ajá. Y ustedes pueden llegar ahorita hasta Santa Cruz. Ahora, el motivo por el cual esto no podemos pasar es porque todavía se están... San Nicolás. Esta es la ruta. Por esta. El motivo por el que no podremos seguir avanzando de acá es porque está en operaciones todavía ahí la zona. Correcto, ahorita están en operaciones y no... O sea, pues de que ahorita no hay pasada hasta que la guardia lo ordene. Claro, ¿qué son operaciones aéreas las que se están realizando? Operaciones aéreas. Perfecto. Bueno, perfecto, vamos a llegar hasta Santa Cruz. De ahí para allá no es recomendable. Aviones como este están sobrevolando la localidad de Estelí, ubicada a unos 135 kilómetros de Managua. Las informaciones señalan que ahí todavía se está combatiendo. Hasta este punto hemos llegado después de recorrer la ruta 101 y atravesar la denominada Cordillera Isabella, que forma parte del cordón central de la cordillera centroamericana que atraviesa el país de sudeste a noroeste. Para dificultar el avance, la ruta ha sido quebrada y se ha cavado un foso que impide, obviamente, el cruce de los vehículos. Finalmente, ante nosotros, la ciudad de Estelí. Una densa columna de humo se levanta prácticamente desde el centro de esta población. Puede observarse también desde la distancia en que nos encontramos que llamas se expanden por diversos sectores. También escuchamos disparos casi constantemente. En este punto máximo hasta el cual hemos podido llegar se encuentra un destacamento de la Guardia Nacional que impide el paso a toda persona que quiera dirigirse hacia el centro urbano. Pertenecen al denominado Batallón de Escuela de Entrenamiento de la Guardia Nacional. Una nueva máquina aérea sobrevuela la posición en donde nosotros nos encontramos. Vemos llegar una columna de evacuados de esta ciudad, tal como nos señalara uno de los oficiales de la Guardia Nacional. Continúa en operaciones. En este mismo punto se encuentra una ambulancia, dos ambulancias y personal de la Cruz Roja aguardando que sean evacuados los heridos. El control por parte de la Guardia Nacional es estricto, se revisa como es común en todas las rutas de este país los vehículos que se desplazan y esta operación indudablemente dificulta el tránsito por las distintas carreteras. La bandera blanca vuelve a ser un elemento común en todos aquellos que se desplazan por el área. Nosotros, mi familia, salió hoy, estábamos resguardando un lugar más o menos seguro en una casa bastante bien construida. Nueva, puedes decir, con buena construcción,
y fuimos objeto de un bombardeo con una tanqueta. Desconozco el calibre, pero sé que es tipo 50 o mayor, porque destrozaron todo el frente de la casa. Y luego entró la guardia, nos encañonó, nos buscó si habían enemigos. De ellos, pues, muchachos sandinistas, le dije, pueden catear toda la casa. Aquí yo le digo, estoy con mi familia, tengo 10 días, 11 días de estar debajo de las camas. No tenemos agua, no tenemos luz y hemos estado subsistiendo pues con la poca comida que habíamos, teníamos en las casas. ¿Qué está ocurriendo en esto? Están bombardeando todo eso allá, todo el mundo está desalojando. ¿La gente está siendo evacuada? Sí. ¿La Cruz Roja puede entrar? La Cruz Roja sí. ¿Usted tiene idea de la cantidad de heridos, muertos que hay? No se sabe, pero es una cantidad... ¿La ciudad está prácticamente destruida? Todo va para adelante y apenas empieza el ataque. Uno de los símbolos más terribles, quizás, de la presencia de la muerte, son los cuervos. Estos, en grandes cantidades, están sobrevolando la ciudad de Estelí. Después de 8 días casi ininterrumpidos de operaciones aéreas, que fue bombardeada esta pequeña localidad del norte de Nicaragua con 38.000 habitantes, han comenzado a evacuarla porque ya prácticamente no es posible vivir aquí. Y mientras todavía se patrulla desde el aire toda la zona, y luego que la Guardia Nacional Nicaragüense haya ingresado hasta el área céntrica metropolitana de esta pequeña población, recién entonces se permitió al periodismo ingresar a Estelí. La violencia de los combates de Estelí queda reflejado en que todas las calles se encuentran vainas de proyectiles desparramados por doquier. Los efectivos de la Guardia Nacional están realizando las tareas para tratar de despejar las calles y hacerlas de alguna manera transitables. Y toitito, todo lo perdido quedé. No ve cómo quedé todo, de limosna quedé. Hasta aquí estoy clara, como estoy toda, a buscar para dónde voy. Debía ver para dónde, aquí me lleva, para dónde me voy, no hay por dónde agarrar. Las imágenes hablan por sí solas. Pasó muy malos momentos, ¿no es cierto? Guarde, hambre. Terrible, ¿no? Terrible. 3, 4 días sin comer porque la situación está muy brava. ¿Tiene hijos usted? Sí. ¿Su familia sabe cómo se encuentra? No sabe. No sabe dónde se encuentra estoy porque en Chinandega tuve otro casos grandes también y ahora pasé para acá. Ayer venimos de Chinandega. ¿Hace muchos días que está combatiendo? Ya tenemos días. El cuerpo de bomberos recorre toda la zona de Estelí. Tiene diversas misiones, entre una de ellas la de recoger cadáveres que han quedado en el interior de las viviendas. Cadáveres incinerados para evitar la contaminación están todavía en las calles de Estelí. Ahorita creo que solo está jalando. Sí, se puede entrar por ahí. ¿Qué tal? Difícil la tarea que están realizando, ¿no es cierto, señor? Sí, es dura. ¿Cuántos cuerpos han recogido ya? Yo vine anoche a sacar a mi familia que vivía en esta casa, pero de ahí no sé nada. Pero me dijeron que había un muerto de una sobrina mía y voy a... ¿Usted estuvo durante los combates? No, yo vine todos los días hasta la Trinidad por la preocupación de mis hijos. ¿Y no podía pasar? No se podía pasar. ¿Tenía sus hijos aquí adentro? Sí. En el frente de las casas, la bandera blanca. En esta oportunidad, además, un cartel escrito apuradamente con una virome indica que aquí hay niños.
los peligros latentes que han quedado como consecuencia de esta lucha. Proyectiles y bombas sin estallar, caídas en patios de numerosas viviendas. Primero estuvimos haciendo reconocimiento a ver cómo estaba la situación, pero ahí llegó un momento que no podía penetrar, solo nosotros no podíamos penetrar. Entonces ahí fue cuando tomó parte de la aviación. Sí, pero en blanco específico, nada más, no. No indiscriminadamente. No indiscriminadamente. Por ejemplo, esto era una cosa completamente neutral para nosotros. Donde iban a refugiar y todo. Ya refugiados, sacamos todo. Ah. Y después que pasó la aviación, recién entonces ustedes ingresaron, sí, hasta la zona céntrica. Exactamente. Y ahí ingresaron protegidos con los blindados. Fue para protección de los blindados. ...38 años, empresario. Empresario, tengo tres negocios en la ciudad de León. A cargo mío como 50 empleados. Esto se veía venir con mucho tiempo, estábamos esperando esto. 40 años de dictadura, tenía que romper en esto. Se hizo el paro para mostrarle que queríamos ser una nación libre, esperando que los países americanos nos apoyaran. Y de nada sirvió el paro pacífico, porque se desató una guerra atroz, pues. Ustedes pueden ver cómo está León, Chinandega está igual, Masaya desbaratado, Nicaragua entero está desbaratado. ¿Cuál es la solución que usted cree factible? Que Somoza desaparezca del panorama nacional, que los países hermanos nos presten ayuda económica, porque Nicaragua está sumamente endeudada. Sería la única forma de volver a encontrar paz en Nicaragua. Lago Nicaragua, un espejo de agua de 8.264 kilómetros cuadrados y aproximadamente unas 500 islas e islotes, con una particularidad: sus aguas dulces albergan peces marinos, algo quizás difícil de comprender. Tal vez todo un símbolo que esté indicando lo difícil de comprender todo lo que está ocurriendo en este país. La reciente crisis estalló aquí, el Palacio Nacional, cuando el 22 de agosto fue copado durante 48 horas por guerrilleros que mantuvieron como rehenes a 150 congresistas y 1.500 personas. Pocos días después, en Matagalpa, tercera ciudad del país, a 120 kilómetros de Managua, se desencadenó una ola de destrucción y muerte, que hacen conocer al mundo nombres como León, Chinandega, Masaya, Estelí, Diriamba. Hoy, 2.600.000 nicaragüenses, un pueblo pacífico y humilde, está envuelto en el dolor y la tragedia. Nadie con certeza puede decir las víctimas que se han producido, pero escuchamos que familias enteras han desaparecido. Graves problemas debe enfrentar ahora esta nación. Su clima tropical favorece la proliferación de epidemias agravadas por los hechos recientes. Una población que tiene una expectativa de vida de 52 años y medio y una tasa de mortalidad infantil del 47,6 por mil. Parte de su economía seriamente afectada ahora por las razones conocidas, donde el 33,5% del total de los habitantes son activos económicamente y que ahora han perdido sus fuentes de trabajo, en las que un asalariado recibe promedio $155 por año, surge ahora también un gravísimo problema: la alimentación, ya que resulta sumamente difícil encontrar comestibles y en la mayoría de los casos su precio prácticamente ha sido duplicado.
Nos brota entonces una pregunta. ¿Cuánto tiempo necesitará Nicaragua para poder recuperarse? Managua, levantada en las orillas del lago homónimo, fue arrasada por un terremoto en 1972. Causó 14.000 muertos y 200.000 personas sin vivienda. Hoy en día, recorrerla es como introducirse en una ciudad fantasma. Su centro es un conjunto de baldíos y edificios semidestruidos. Managua casi no existe. Todavía no ha sido reconstruida, a pesar de la ayuda económica que se le aportó a este país. Han pasado 6 años del terremoto. No hemos querido aquí efectuar el análisis de la compleja situación política que atraviesa este país. Pero lo que ocurra en Nicaragua, en pleno corazón de Centroamérica, influirá la estabilidad política de la región.